Hola, bueno, buenos días a todos y a todas. Yo soy Belén Oyamuru, coordino la Oficina de Políticas de Género de la Municipalidad y me acompaña Agustín Astudillo, que es el coordinador del servicio local. Juntos formamos parte del equipo del Polo de la Niñez y la Familia. Y un poco la idea de encontrarnos hoy es para contarles cómo estamos trabajando juntos en esta situación de pandemia, todo lo que tiene que ver con las situaciones de violencia de género y de vulneración de derechos de la niñez. De a poco hemos ido arreglando nuestros protocolos para poder atender a las necesidades de la comunidad y que la gente se siga sintiendo acompañada, contenida y sabiendo que puede asistir a las instituciones a denunciar y que va a ser escuchada y que vamos a estar acompañándolos. Mi compañero va a hacer un poco de hincapié en cómo estamos trabajando ahora. Bueno, buenos días a todos. La idea es empezar a trabajar a través de un sistema de guardias, algo ya venimos haciendo, pero intensificándolo y empezando a retomar un poco el seguimiento de algunos casos que nosotros venimos trabajando. Para no ponerme muy técnico, quiero hacer hincapié en cómo va a estar funcionando el sistema de guardia. ¿Sí? Hay una guardia habitual de 24 horas que el servicio local junto con la Oficina de Política comparte ya desde siempre. Esta guardia es importante que la comunidad sepa, se activa acudiendo a comisaría de la mujer o llamando a comisaría de la mujer. Ahora vamos a compartir los teléfonos. O a la comunal o al hospital, ¿sí? Cualquiera de las tres instituciones, dependiendo la situación. Son las formas de activar la guardia. Es importante tener en cuenta que se necesitan estos casos trabajar más que nunca a través de las redes institucionales que compartimos, ¿sí? Municipio, salud, juzgado, seguridad. Entonces, es necesario muchas veces en estas situaciones poder compartir las intervenciones. Por eso, este trabajo con la Comisaría de la Mujer, junto con nosotras, comunal y hospital, para el trabajo de activar la guardia. La guardia está activa las 24 horas, las personas que necesiten denunciar o asesorarse en conflictos con familiares, vulneración de derechos de niños o situaciones de violencia de género, lo primordial es que se acerque a Comisaría de la Mujer o llame, para que puedan tomarle los datos y a partir de ahí nosotros ponernos en contacto con ustedes a partir de este sistema de guardia. Después está el sistema, va a haber un sistema de guardia activa, que la idea es poder atender personalmente, exclusivamente aquellos casos que se convierten en casos críticos, ¿sí? Dependiendo de las evaluaciones previas, a través de llamados telefónicos, a través de las denuncias y demás recolección de datos, aquellos casos que consideramos que se necesite alguna intervención personal, va a estar disponible una guardia activa. Se va a hacer mucho hincapié en la escucha de los niños, niñas o adolescentes y en las mujeres víctimas de género. ¿Sí? Ahí va a estar el foco, obviamente va a ser una cuestión totalmente excepcional si así lo requiriera. Después vamos a seguir trabajando en el seguimiento de otros casos, por ahí para no volvernos muy técnicos, pero que tienen que ver con aquellas medidas de abrigo, que es como un caso bastante complejo que siempre llevamos adelante. Hoy en día tenemos casi 8 medidas de abrigo activa, los sistemas, los casos que ya requieren una guarda, es decir, que ya jurídicamente se está en otra instancia, pero que requiere un seguimiento, y después los casos que se van sumando como casos críticos. Algunos que ya veníamos trabajando previo al anuncio del aislamiento sanitario y que, bueno, ahora lo vamos a retomar. Todas las intervenciones van a ser telefónicas, en ningún caso se le va a pedir que se lo cite, por lo menos al servicio local, salvo alguna cuestión excepcional. Refuerzo, comisaría de la mujer, comisaría comunal u hospital para activar la guardia de 24 horas. Repaso que es la más común, la comisaría de la mujer, ubicada en calle Cerrito y Las Heras. El teléfono es el 42-54-29. Me gustaría reforzar que nosotros, aparte del trabajo con las personas, estamos trabajando con las instituciones, manteniendo comunicaciones con el Juzgado de Paz y con la gente de las ambas comisarías, incluso también con el hospital. La idea es que las personas que estén en una situación de riesgo sepan que pueden asistir a la institución y que vamos a responder casi de la misma manera que si no estuviera la pandemia, o sea, con todos los cuidados, pero que la medida cautelar va a salir, nuestro llamado telefónico para acompañar la situación va a estar y el seguimiento posterior. Es importante que sepan eso.
que no estén calladas, que si le está pasando una situación, asistan a los lugares, ¿sí? Y en el caso también de que necesiten un asesoramiento, una contención, que no sepan qué hacer, está habilitada el número 144, que es la línea nacional, si no me equivoco, que ahí hay personal como especializado para poder asesorar en situaciones de violencia. Y lo otro que me parece importante es decir es que por ahí nosotros estamos cerca de alguien que sabemos que está conviviendo con su agresor, pero que todavía no puede dar el paso de denunciar. Si no está en situación de riesgo, que por favor estemos cerca, estemos conectadas, significa que estemos juntos, pero no solamente el área municipal o la comisaría o el juzgado. Que estemos cerca, que hagamos una videollamada, que nos mandemos un mensaje y que si vemos que la situación se agrava, bueno, recurramos a los lugares para poder apoyar. Pero muchas veces a una persona que está en situación de violencia, tener un vecino que lo escucha sin juzgarlo, sin decirle qué hacer, respetando su propio proceso, lo va a ayudar muchísimo, muchísimo para poder repensarse y salir de la situación de violencia. Y ese, y perdón que me extienda, es un trabajo que tenemos todos con nuestro compromiso y empatía y sentido común para con el otro. Si no, no tiene sentido todo esto que estamos haciendo. Por eso, más que nunca, reforzando lo que dice Belén, el trabajo en redes en estas situaciones es crucial. Las redes familiares, las redes sociales son la primera, el primer escalón, por decirlo de alguna manera, y después las instituciones, con mucho esfuerzo y refuerzo de la seguridad, de la comisaría y de la asistencia y acompañamiento que hacemos desde el municipio. Sabemos que en líneas generales se hace muy difícil el seguimiento y la resolución de estos casos por la problemática que trabajamos, por el tiempo que esto demanda, con lo cual también va a ser un doble desafío de poder continuar y seguir atendiendo estas situaciones de manera telefónica y a través de informes, digamos, judiciales. Pero bueno, es también un poco los protocolos que decidieron implementar en la provincia de Buenos Aires, tanto del área de niñez como del área de género, y la justicia también ya lo saben con el decreto de la feria judicial por cuestión excepcional. Prudente aclarar, todas las medidas cautelares que vencían durante el tiempo de la cuarentena se prorrogaron automáticamente, pero de igual, de cualquier manera llamen al móvil, llamen a la comisaría, pero todas las personas que se le vencía la medida durante el tiempo de la pandemia está prorrogada y las que estaban ahí en el momento que se venció el día antes y demás, que no se pudo hacer la audiencia, desde el juzgado están haciendo comunicaciones telefónicas y cualquier cosa, si no, nos avisan a nosotros y nosotros también intentamos intervenir para poder reforzarla o pedirla de nuevo. Es súper importante que sepan eso. Bueno, después cuestiones prácticas, ¿no? Las cuotas alimentarias hay que seguirlas pagando. Hay un permiso que han hablado del Ministerio de que si vos salís a hacer una denuncia no te van a parar, tenés que decir que vas a hacer la denuncia y es una especie de situación de excepción como hay muchas otras. Yo por ahí reforzar un poco los números de teléfonos, ¿sí? A nivel local, siempre damos el de la Comisaría de la Mujer porque es la que más comunicación tenemos. Repito, es el 425429, Comisaría de la Mujer, ubicado en Las Heras y Cerrito. A partir de ahí pueden, obviamente, asesorarse con el equipo de la comisaría o en su defecto, bueno, solicitar la atención telefónica de la guardia del servicio local y de la Oficina de Política de Género. Después, el 144, lo que es línea nacional contra la violencia de género, y línea 102, que es una línea provincial para denunciar situaciones que estén atravesando niños o adolescentes. Ambas líneas, hay un sistema, digamos, donde ya está registrado nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos, entonces automáticamente, semana a semana, estas dos líneas hacen la derivación de los casos y el pedido de intervención local a los organismos locales. Así que también son dos líneas donde, en común, en líneas generales, no se utilizan mucho en la actualidad, pero estaría bueno que la gente de San Nacional lo pueda empezar a implementar. 144, violencia de género, 102, niñez y adolescencia, y 425429, la Comisaría de la Mujer.